Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. El semáforo estatal está en naranja. A partir del lunes 8 de junio estamos en la ola 1 de la reapertura económica. Les recordamos que para poder contar con permiso de reapertura, de acuerdo a la ola que les corresponda, los comercios y establecimientos deben inscribirse en el micrositio reactivacion.yucatan.gob.mx, donde se encuentran todos los protocolos sanitarios específicos a cada giro comercial para prevenir y evitar contagios por coronavirus. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos, con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos, y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento de número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados, que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. A continuación, el parte médico de este miércoles 10 de junio. Hoy se reportaron también 47 casos más del IMSS a la Plataforma Nacional, rezagados de las últimas 72 horas, que la Plataforma Nacional no había contabilizado. Con este acumulado, son 87 nuevos casos los que se reportan hoy. 42 en Mérida, 13 en Tecash, 7 en Junucmá y Canacín, 3 en Humán y Tecó, 2 en Aquil, Joctún, Izamal y Peto, y uno en Acanqué, Samajil, Timucuy y Tixcocob. En total, ya son 2.299 casos positivos, 17 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 6 fallecimientos. Hombre de 35 años de edad, originario y residente de Mérida, con inmunosupresión en su reporte de enfermedades previas. El paciente convivía con 6 contactos, los cuales hasta el momento se reportan sin síntomas. Hombre de 47 años de edad, originario y residente de Mérida, con antecedente médico de diabetes. Convivía con 4 contactos que se reportan asintomáticos. Mujer de 51 años de edad, de Canacín, con hipertensión y diabetes. Vivía con 2 personas, ambas sin síntomas. Mujer de 72 años de Tixmehuac, con antecedentes de POC y diabetes. La paciente convivía con 7 contactos, uno de los cuales ha presentado síntomas leves. Mujer de 80 años de Tecó, con hipertensión y diabetes. Sus contactos no reportan síntomas. Hombre de 85 años, originario y residente de Jují, con EPOC y tabaquismo. El paciente convivía con un contacto, el cual hasta el momento se reporta asintomático. En total, son 276 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 2.299 casos confirmados, 1.788 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 71 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán, presentan síntomas leves. 164 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 94 años.
Ese es el informe hasta el día de hoy, doctora. Muchas gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.